por la asistencia. Viendo ese video, uno le da una sensación de que pudo haber sido mucho más este torneo y le da esa nostalgia, ¿no? Pero así es el fútbol, ¿eh? Así es el fútbol y bueno, estamos hoy para eso. Indudablemente el Carabobo hizo un torneo muy, muy bueno para enmarcar, siendo que fue el primer semestre con mayor cantidad de puntos en su historia, si no me equivoco. Indudablemente también una clasificación a la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Y después de más de 40 años para esta ciudad, en verdad que fue algo muy importante este semestre y nos quedó ese pequeño sabor amargo de no poder haberlo terminado de la manera como lo comenzamos. Pero ese, bueno, es el nuevo formato que tenemos en el fútbol venezolano y fue aprobado por todos y bueno, así son las cosas hoy y tenemos que vivir con ello. Por el tema de esta Copa Libertadores, hemos logrado, hemos intentado hacer el esfuerzo de traer un cuerpo técnico con experiencia en ámbitos internacionales y con bastante roce. Por ese tema hemos hecho la búsqueda incansable y un esfuerzo muy importante para lograr esta cometida. Por el tema del cuerpo técnico, hemos logrado atinar con una gente que tiene mucho roce internacional, una persona que ha hecho mucho por el curso americano en general, en verdad que es un cuerpo técnico con muchos roces y bueno, se hizo el esfuerzo, fueron varios días de negociación, creo que hemos atinado como debe ser en este tema y hoy le daremos la presentación a esta persona que, como les digo, es una persona muy importante para el curso americano y estamos hoy muy contentos y muy orgullosos de poder contar con él. Con nosotros en el Carabobo Fútbol Club. Te agradezco, Adri, por favor, la presentación formal del cuerpo técnico Granate para el 2017. El tema es que el Carabobo tenga un staff importante, con mucha jerarquía.